Hola, soy Emilio García, periodista, youtuber y soy Asperger. Mucha gente no lo sabe. ¿Qué es esto del Asperger? Pues estamos en el espectro autista. A unas cosas nos viene bien, a otras cosas nos viene mal. Por cierto, ayer, 2 de abril, fue el Día Mundial del Autismo, el del Asperger es el del 18 de febrero. Y os voy a decir, básicamente, estos son los autistas, estos son la gente normal y los Asperger estaríamos en medio. No somos Rayman, no somos superdotados. Pero no, tenemos un problema de comunicación social. ¿A qué viene todo este prolegómeno, preludio? A la cuarta ola. Os voy a explicar por qué la cuarta ola. Bueno, aunque os dijeron que la mascarilla os protegía, el gobierno os mintió. Vamos a ver. Esto de la obligatoriedad del uso de la mascarilla ya lo pusieron en duda y en cuestión expertos, epidemiólogos, médicos, etc. Y ya advirtieron el verano pasado, cuando salimos del primer confinamiento, que el uso de la mascarilla iba a dar una falsa sensación de seguridad entre la gente, y esto iba a hacer que la gente, por llevar mascarilla, relajaseis las medidas de seguridad y os contagiaseis. Y así ha sido. Habéis tenido una segunda ola, una tercera ola. El epidemiólogo Simón lo atribuye a Navidad, a reuniones familiares, pero no dice nada del metro, ni de que vais hacinados en el transporte público, ¿no? Ni de que hacéis cosas tan tontas como ir 2.000 personas a despedir al equipo de fútbol. A ver, no quiero ofender. Ya sé que los Asperger ofendemos, por eso nos cuesta socializar, porque decimos las cosas como las pensamos y enfadamos a quien nos escucha. Tenéis dos opciones. Ya sé que, como soy Asperger, a ver, soy Asperger y justamente por ser Asperger tengo problemas para llevar la mascarilla y no llevo la mascarilla nunca. Bueno, sí, si entro a sitios cerrados donde tenga que permanecer tiempo. O sea, cuando me acerco a las personas y en lugares cerrados. ¿A qué sitios cerrados he ido yo? Pues a la tienda a comprar para comer, básicamente. Por eso no me he contagiado. ¿Te contagias? Por no mantener la distancia de seguridad, porque este es un virus que se contagia de persona a persona. Por mucho que te diga el gobierno, porque el gobierno no sabe nada, y los expertos, médicos, epidemiólogos decían, menos Simón, que está al guindo, ¿no? Pero que no se entera de nada, el pobre hombre. O sea, cuando escuchéis a Fernando Simón, está muy bien escucharle. Y nos viene bien para hacer todo lo contrario de lo que él recomienda. O sea, tú escuchas a Simón decir, no te pongas la mascarilla, póntela. Tú escuchas a Simón que no hay problema con la cepa inglesa, cágate, porque viene la cepa inglesa y va a ser la dominante. Tú escuchas a Simón que todo lo contrario, ¿no? Bueno, los expertos normales, o sea, los que saben más que Simón y no dicen bobadas, ya advirtieron que el uso de la mascarilla... Vamos a ver... tú, usando preservativo, tienes menos probabilidades de dejar a tu mujer embarazada que con el uso de la mascarilla. ¿Qué quiero decir yo? Que el preservativo es eficaz al 99%. O sea, solo hay un 1% de posibilidades de que tú, con preservativo, pues tu mujer quede embarazada, ¿no? O sea, todo esto lo sabemos todo el mundo. Bueno, pues con la mascarilla, la normal, la de tela todavía peor, y la higiénica, hay un 75% y un 78% de posibilidades de que te proteja. El preservativo es el 99%. La FPP2 creo que es un 91-93%. Y no sé si la FPP3 protege un 95%. O sea, tú llevando mascarilla te puedes contagiar, por eso te recomendaron los políticos, bueno, los epidemiólogos, esta gente, estas navidades, en el que cuando las cenas de Navidad te colocases cruzado para no hablarle al otro la cara, para no echarle el virus directamente cuando estuvieses en la cena de Navidad. Vale, ¿qué habéis hecho todos? Pues, ya sé, yo tengo el problema para llevar mascarilla y no la llevo. Voy por la calle sin mascarilla, pero mantengo la distancia social porque vivo en un pueblo y no voy a las ciudades y voy apenas a comprar. ¿No me he contagiado? ¿Por qué? Pues porque no estoy en contacto con la gente. Llevar la mascarilla no te protege.
78%, ¿no? O sea, que corres riesgo. El problema entre vosotros y yo, que vosotros sois sociales. Yo puedo estar aislado en mi casa jugando al ordenador, al videojuego y sin tratar con nadie. De hecho, no me relaciono con nadie. No tengo amigos. ¡Ay, qué el bicho raro! Pues mira, por el no tener amigos me ha salvado de coger una enfermedad infectocontagiosa, un virus de otra persona en una pandemia. ¿Por qué? Porque no tengo relaciones sociales. Que esto es... ya sé que a vosotros os cuesta más no mantener relaciones sociales y que veías en Navidad a la madre que quería abrazar a su hija que venía de Inglaterra. Y el que venía con cepa inglesa, pues no lo sabíamos. Vamos a ver, tu hija no sabes con quién ha estado y tu hija, con las personas que ha estado, no sabe con quién ha estado. Y alguna de esas personas puede estar contagiada. Y aunque tenga la PCR ahora sale negativo. Puede salir negativo porque no tienes carga viral porque no se ha desarrollado. Entonces, tú tienes una falsa sensación de seguridad de que estás libre del virus, pero tienes ya la enfermedad. Entonces, te relajas porque el PCR te ha salido negativo y vas en el aeropuerto y abrazas a tu hija en Navidad porque hace meses que no la ves. Ya sé que los autistas somos raros, pero nos podemos saludar desde lejos. No necesitamos abrazar a nadie. De hecho, a algunos nos incomoda que nos abracen y que violen nuestra burbuja interpersonal. No os acerquéis mucho a una persona autista. Algo, una ventaja que ha tenido esta pandemia, que en algunos sitios, y sobre todo tras la primera ola, cuando nos dejaron salir, gracias a Dios que no estaba obligatoria la mascarilla, y como no estaba obligatoria la mascarilla, la gente mantenía los 2 metros. Desde que se ha hecho obligatoria la mascarilla, la gente va con la falsa sensación de seguridad. Y os pregunto a todos, ¿cuántos habéis mantenido, ya no voy a decir 2 metros, 1,5 metros, en la barra del bar? Bueno, en la barra, en la terraza. De tu silla a la silla del otro, 1,5 metros. En el supermercado, haciendo la compra, 1,5 metros entre persona y persona. Y en todos los lugares que hayáis estado, ¿habéis sido capaces de mantener el 1,5 metros? No. Y seguro que algunos, en la cofradía de Semana Santa, habéis visto a la amiga que hacía un año que no la veíais, que no pudiste salir, no sé qué, y os habéis parado a hablar frente a frente, ¿no? Pues la mascarilla no te protege a ti, evita que tus gotículas salgan y contagien al otro, y evita que parte de las gotículas, no todas, te contagien a ti. ¿Os acordáis de esto de estar en espacios ventilados? Lo de la distancia de seguridad. Han dicho siempre que hay que mantenerla, incluso con mascarilla, pero la gente con mascarilla no mantiene la distancia de seguridad. ¿A cuántas personas habéis visto en la calle paradas hablar una con otra manteniendo los 2 metros? A nadie. Toda la gente habla de cerca, ¿no? Claro, si no mantenéis los 2 metros. Y además, lo de los 15 minutos. Yo he procurado no estar 15 minutos en ningún lugar seguidos. Y he llevado la mascarilla en sitios cerrados, o sea, si tengo que entrar a una tienda, ya sé que tengo la ansiedad que me da por llevar la mascarilla, pues, pero no estoy más de 15 minutos en un lugar cerrado. Que sí que me tengo que marchar del Carrefour corriendo, porque me da un ataque de ansiedad y me agobio. Sobre todo si se me hace largo en la espera en cajas o alguna cosa. Bueno, cuarta ola. Si estáis todos apiñados en la calle, en la terraza, en el bar, en la playa. Si es que la mascarilla es el mayor error. Y lo advirtieron. No es que lo diga yo, lo advirtieron los médicos. Lo que pasa es que los políticos... Y parece mentira que muchos consejeros de sanidad sean médicos. Los expertos virólogos advirtieron que el llevar mascarilla iba a crear una falsa sensación de seguridad y la gente se cree protegida por llevar la mascarilla, cuando la mascarilla no te protege si no mantienes la distancia. Y ahora con la cepa inglesa, que el virus parece ser que se expande más, y creo que lo de los 2 metros no vale. ¿Qué tenéis que hacer para no contagiaros del virus? Joder, pues no mantengáis tantos contactos sociales. Ya, claro, dile a un grupo de amigos de chavales jóvenes de 16 años que no se relacione socialmente, cuando todo el mundo se relaciona socialmente. O a tu madre que no hable con la amiga que ha visto en el supermercado. Ya sé que os es difícil no mantener contacto social, pero estamos en plena pandemia. Y no creáis al gobierno, ni a Simón, que es del gobierno igual. La mascarilla sí evita que emitas gotículas y evita que las gotículas del otro te lleguen del todo, vamos, pero pueden llegar. Y se pueden escapar por las... lo de la mascarilla no protege.
si no mantienes la distancia de seguridad. Y la gente que lleva mascarilla, como es obligatorio y lleva todo el mundo mascarilla, hombre, ya sé que dos guardias civiles o dos policías nacionales en el coche patrulla no van a ir separados 2 metros, aunque sean de diferente unidad de convivencia, ¿no? Tienen que ir juntitos porque así. Pero bueno, los demás, pero la mascarilla no te protege. Y si te, incluso en la calle, en todos los sitios, no te protege. Así que, no sé, respetar la distancia de seguridad, es que a mí me ha parecido, me ha violentado, incluso hoy estaba tomando el aire libre y la gente, bueno, ya no te digo en el supermercado de que lleva todo el mundo mascarilla, que se hizo obligatoria, la gente te cruza y se choca contigo. El 1,5 metros no lo respeta nadie en ningún lugar. Y claro, luego viene la tercera, la cuarta y la quinta ola. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.